El Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con sus OPD agrarias y la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, iniciaron la entrega de semillas y fertilizantes a 1.272 agricultores que fueron afectados por el fenómeno del Niño costero en las provincias de Gran Chimú, Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Otuzco y Virú. El tema de los cultivos temporales y frutales hoy día se hace realidad. El tema de Serviagro, ya estamos en realidad, en Cascas tenemos dos profesionales. Ahí también nuestro alcalde nos ha apoyado y nos sigue apoyando. Quiero que sepan que para que se movilicen esos trabajadores, la municipalidad pone la movilidad, pone las motocicletas y también una ONG amiga que pone la movilidad. La entrega simbólica se realizó en Cascas, con presencia del director agrícola de la Minagri, Franklin Suárez Gómez, el gerente regional de Agricultura, el alcalde distrital de Lugma, el consejero regional de La Libertad, la subprefecta de Gran Chimú, así como representantes de la Sierra y Selva Exportadora, Agro Rural, PSI, entre otros.